pies lo que vuelve. El ser humano debe saber que estamos en tiempos de Pachacuti. Se está reordenando la vida. La palabra Pacha está relacionado con el tiempo y el espacio. Los abuelos, las abuelas, tienen que estar cerca de las decisiones del Estado. En lo que vamos a volver a tejer la energía de la nueva generación. En las tradiciones andinas del Tahuantinsuyo se ha hablado mucho sobre las profecías. En esas profecías estaban marcadas claramente que las cosas se iban a cumplir. Entonces ahora es el cambio, ahora es el recordar, el Pacha está regresando. Comenzar a practicar, a realizar los pensamientos de los sabios. El nuevo despertar, como fue hace tantos miles de años, de los vórtices de energía, de la corriente cerebroespinal, de la columna vertebral de América. Pues es una manera en que vamos recobrando las rutas, ¿no? Como mensajeros, ¿no? Que nos lleva a los chasquis, anunciando los tiempos. En el mundo andino se habla de un proceso bastante interesante, el proceso del retorno.